Y tal cual. Y le doy como se llama acá atrás. Tengo la Toyota Hilux. Esta Hilux es del año 2020, así que sí, es de las más actuales que existen. Vamos a conocerla, vamos a ver su motorización, equipamiento, su capacidad de carga y sus dimensiones, ¿no? Vamos a conocerla. Listo, aquí tenemos la parte frontal. Tenemos un capó que la hace ver con estas dos líneas distintivas. Mucho más ancho al vehículo, más agresivo, ¿no? Con la caída también aquí de la ceja del capó, que recaen estos enormes faros. La verdad que son gigantescos, recorren toda esta parte. Aquí, Hilux, ¿no? Buen detalle. Y como vemos aquí tenemos este tipo de cromado, que ya saben, es un plástico. A algunos les gustará, a otros no, tal vez. Tenemos aquí, creo que sí, el logo de Toyota imponente. Ya saben, Toyota últimamente coloca los logos demasiado gigantes. Y pues sí, incorpora muy bien a la parrilla, que aquí es todo en negro, como observan, en este color negro. La verdad que me gusta mucho. Le hace ver un auto así, no sé, medio mafioso. Y como vemos aquí abajo tenemos los neblineros, que también tienen esta decoración como tipo cromo, que lo repito, es un plástico también, pero igualmente se ve demasiado lindo aquí la incorporación, ¿no? Con esta moldura también, que la hace ver mucho más ancha, como un colmillo, no sé. Aquí al frente en la parrilla es todo funcional hacia el motor. Así que sí, por aquí ingresa el aire hacia el radiador, ¿no? Para que respire este tremendo motor, que ya vamos a conocerlo, ¿no? Aquí tenemos también un protector, que esto es plástico, ¿no? Pero abajo sí es metálico, no sé si lo ven ahí. Justo si observan ahí, ese es metálico, protector para el cárter, ¿no? Para un 4x4, que es este vehículo, o bueno, esta pickup. Seguimos observando, vemos un diseño interesante, ¿no? Muy limpio, la verdad que sí, pero se ve ensanchado aquí. Aquí logo de Hilux, claro que sí. Los retrovisores vienen incorporados con su direccional, aquí está. Y esta decoración en cromado, algunos les gusta, tal vez otros no. Ahí sí viene de gustos. Tenemos las manijas, no son muy aerodinámicas. Es la típica, ¿no? De camioneta, ya saben cómo es esto. Y en más, el diseño es sencillo, sobrio en esta parte de las puertas, no tiene líneas agresivas. El tanque de combustible, la capacidad de este tanque de combustible es de 80 litros. Creo que está adecuado o proporcional para el tipo de vehículo que es, ¿no? Así que coméntenme ahí. En cuanto a los frenos, tenemos frenos de disco en la parte frontal de dos pistones. Acá atrás tenemos frenos de tambor, ¿no? Algo normal en las camionetas, digámoslo. Suspensiones. Acá abajo tenemos la ballesta, así que es una suspensión clásica de una camioneta de carga. Para el confort no es tan bueno una camioneta, ya saben, de ballestas, como puede ser la Frontier, que ahí sí viene de amortiguadores y muelles. Pero bueno, no está ambientada más que todo en el segmento de confort, ¿no? Al frente, ya saben, suspensión MacPherson, ¿no? Amortiguador, muelle, muy bien ahí. Así que sí, ¿qué tal les parece la Hilux 2020? Actualmente aún se mantiene esta generación, digamos, con un pequeño restyling, pero en sí es casi el mismo vehículo, ¿no? Acá atrás, bueno, el dueño lo colocó este roll bar, como se ven aquí que dice Hilux, cobertor del balde, ¿no? Y vemos también un diseño sencillo acá atrás, como ven, todo muy limpio. Parte trasera tenemos aquí en la manija, igualmente con este como cromado. Tenemos una luz de stop aquí incorporada, interesante. No entiendo por qué no la colocaron allá, pero pues bueno, sabrá Toyota. Nombre de la marca Toyota y el modelo, la Hilux SR. Como observan, pues unos faros sencillos, ya saben, reversa, parqueo, direccional, freno, etcétera. Sencillitos, muy bien aquí, incorpora hasta este lado, como ven, todito el contorno del faro, está bien. Guardachoques así, metálico acá atrás, que protege muy bien, ¿no? Tenemos aquí también la barra de tiro incorporada, para remolques también aquí la conexión eléctrica. Es un extra del dueño, ¿no? Aquí los paneles viene todo en negro, tal vez hace ver como un techo flotante, digámoslo, todo en negro. Aquí tenemos también esta ceja característica, como observan, lindo detalle para que también estés como branquias. Y acá al frente los faros. Los faros no mencioné, no son de proyección, son incandescentes normales, no es luz LED, nada nuevo, digamos. Un poco ambiguo para ser 2020, pero bueno, así lo mandó Toyota, ¿no? Pero está muy bien. Y esto es más, ¿qué tal? ¿Qué opinan de esta Hilux? Me gusta, ¿no? Así que pues, los aros también son Toyota originales, ¿no? Viene ahí con su loguito de Toyota, los tapacubos. Son 6 pernos. Muy bien, ¿no? Interesante vehículo. Ahora, en cuanto al baúl, la capacidad de carga es de 805 kilos. Para la versión de una cabina, pues la capacidad de carga es de 1200 kilos, así que pues obviamente aumenta, ¿no? Por ser una versión de una cabina. Para abrirla, abrimos con la llave, que como ven, esta versión, pues le han colocado esta tapa de balde y se abre. Pero si observan,
cae despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene aquí el amortiguador. Ahora, esto no viene de casa, es un extra, pero no es nada caro de colocarlo, la verdad que sí. Y te ayuda mucho, ¿no? Para que esta tapa no caiga demasiado brusco, digámoslo. Y es fácil de acceder, no es muy alto el vehículo. Eso sí, no tiene una gradilla o algo donde apoyar el pie para subir, ¿no? Así que, pues, si es muy bajo, tocará casi saltar dentro del cajón, ¿no? Pero está muy bien para la versión de dos puertas, 805 kilos de capacidad de carga. Coméntenme, ya saben que actualmente las camionetas, las pickups, a menos de doble cabina, más se compran como lujo, casi no es tanto para trabajo. En mi humilde opinión, ustedes dirán, pero sí, están ambientadas más para eso. Así que pues sí, interesante, ¿no? Este es en cuanto a la capacidad de carga de esta pickup. Ahora pues vamos a conocer lo más importante, la motorización. Y aquí tenemos la motorización. Un detalle tal vez que mencionar es que el capó, la verdad que está muy pesado. Yo sé que este vehículo es ambientado más que todo para gente trabajadora, digamos, por no ser machista para hombres, pero sí que está bien pesado el capó, para que también para abrirlo. No es hidráulico, entonces pues toca colocar el palo, no sostener el capó. Pero bueno, vamos a lo principal, que es el motor. El motor es un 2.7, el cual es del VVT-i, el famoso de válvulas variables de Toyota, que nos ayuda a ahorrar combustible y mejor potencia. Genera 163 caballos de potencia y 245 Nm para motor. Está demasiado bueno este torque para este tipo de motor. Para el vehículo también, para la pickup, la verdad que está muy bueno. Así que pues opínenme qué opinan de este motor. Tal vez un motor ya antiguo, un motor que está bien, para qué cambiarlo si es que funciona muy bien. Hay muchos comentarios de Toyota, ¿no?, que mantiene motores antiguos en la actualidad, ¿no?, ya motores casi de 15 años, pero pues funcionan muy bien, para qué cambiarlos, ¿no? Así que coméntenme. La distribución es a cadena, así que no hay problema en cuanto a ese tema. Todo muy bien, dirección hidráulica, ya saben, aire acondicionado, algunos lujitos ahí. Ya saben, tecnología no actual. Así que sí, este es el motor, para qué también. Buena motorización, ¿no? Para la Hilux es un motor demasiado confiable, ¿no? No da muchos problemas y no es caro de mantener si es que lo haces, obviamente, afuera, en otros lugares que no sea los concesionarios de Toyota, ¿no? Ahí nomás ya se va el motor. Empezamos con la puerta, como se ven, materiales duros. Tenemos aquí este acolchonado, aquí este como plástico, como se ven, que se raya un poco fácil. Tengo que tener cuidado. Vidrios eléctricos en las cuatro puertas. Tenemos este como piano, que hay que tener cuidado porque se raya muy fácil. Retrovisores eléctricos también aquí, ¿no? Interesante. El del chofer es One Touch, así que pues sí, un toque y se abre nomás. Tenemos las manijas como este cromado igualmente. Aquí tenemos parlante, un buen depósito para colocar objetos, está bien. El asiento, como se vean, no le veo tan ergonómico, es un poco recto el espaldar. No te agarra bien la espalda baja si vas a alta velocidad. Pero de ahí está cómodo, ya saben, esto es manual, no es eléctrico ni nada. Y bueno, ahora ingresemos a la cabina. Esta es la llave del vehículo, como observan, es 2020 y pues aún es de llave, es tipo navaja. Así que sí, toca meter la llave para prender el vehículo. No es de botón por si acaso, pero bueno. Tenemos el volante, está muy lindo, la verdad que sí. Tenemos controles de volumen para cambiar el estéreo, los modos, contestar llamadas, el lindo logo de Toyota. Obviamente en airbags, esta tiene 4 airbags si no me equivoco. Esto es un poco raro, este panel así como, digámoslo, sin nada. Creo que en la versión full viene aquí un control crucero, ahí coméntenme ustedes si estoy equivocado. El tablero es análogo, algo clásico, solo en la parte central que es digital y te muestra pues el odómetro, ¿no?, cuántos kilómetros ha recorrido el vehículo. Acá tenemos el tacómetro, medidor de temperatura, el nivel de combustible y el velocímetro hasta 200 kilómetros, está bien. Y pues sí, como se ve en el panel, se ve interesante, elegante, para qué también. Materiales duros, eso sí, Toyota con este tipo de disque de costuras, pero es un plástico, ¿no? Pero pues bueno, lo hace destacar mucho el tablero, ¿no? Se hace ver de lujo. Tenemos aquí las luces de parqueo, para regular aquí las perillas del aire acondicionado, porque obviamente este vehículo viene con aire acondicionado. Obviamente no es automático, manual, pero está muy bien, aquí como observan. Y esta es la perilla mágica, esta es la perilla que activa la doble, ¿no?, la H4 y la L4, que sería la High y la Low. Ya saben, solo girando esto ya activamos. Mucho más fácil, ¿no?, que la trupe que está ahí bajándose con candados, todas esas cosas. Transmisión de 5 velocidades más reversa manual, en este caso. Aquí tenemos para guardar un teléfono, llaves, monedas, muy bien. La pantalla, sencillita, Bluetooth. Si no me equivoco, esta no viene con Android Auto ni Apple CarPlay, pero pues de buena marca igualmente, Kenwood. En el vehículo tenemos 4 parlantes, está muy bien. Aquí viene el aviso del airbag del pasajero para activarlo o desactivarlo. Y te avisa también que no coloques los niños, ¿no? Este detallito de aquí. ¿Está bien? Sí, como se van, está muy bien. Aquí tenemos 2 guanteras, como se van, la superior, que tiene un buen espacio para que también. Y la inferior, que también es de botón y se abre, como se van, buen espacio. Así que sí, esta es la parte frontal, ¿qué tal les parece? Interesante, ¿no? Aquí tenemos las luces direccionales y el limpiaparabrisas, ¿no? Todo incorporado como un vehículo normal. Aquí la luz de los neblineros para regular también la altura de las luces.
manual, ¿no? Ya saben, tres pedales. Y sí, miren la consola central también. Aquí tenemos para colocar el modo eco en este botón de aquí. Freno de mano, que es de mano. Esta pequeña guantera acolchonada. Y aquí para guardar algunas cosas. Tampoco es demasiado amplio, pero está muy bien. Y sí, esta ya la parte frontal, acá arriba, para colocar unas gafas. Aquí las luces centrales, está bien. Aquí para el chofer, no, viene sin espejo para, pues, de vanidad, como se dice. Y el copiloto, si tiene espejo de vanidad, eso sí, sin luz, ¿no? Como observan, no, está muy bien. ¿Qué tal? Comenten ahí qué tal les parece. Ahora sí, pues, después de ver todo esto, pues vamos a la parte trasera, ¿no? Pues los estribos, olvidé mencionarlo, vienen de fábrica, así que si no compras extra, vienen de fábrica. Y pues la puerta de atrás, como se ven, igual, se ve elegante, con materiales duros y el material suave aquí del apoyabrazos, vidrios eléctricos, espacio para bebidas, objetos, muy bien, un parlante. Y acá atrás todo llano, ¿no? Ya saben, un buen espacio, ¿no? De una pickup. Para hacer tracción trasera no es tan abultado el túnel central de la transmisión, creo que está muy bien, ¿no? De la tracción trasera. Aquí no tenemos nada, es todo llano. Tenemos aquí para colocar objetos. Cabe recalcar que esta versión viene con asientos de cuero, pero bueno, en este caso el dueño le puso así, forros de tela, que está muy bien, ¿no? Para protegerlo. Y pues sí, el tercer ocupante del medio sí tiene su cabecera, por si acaso un accidente de efecto látigo, pues te protege. Está muy bien, ¿no? Ya saben, acá abajo también hay un espacio de carga pequeñito. Y también acá atrás del asiento para colocar ahí, además que todo va la gata, ¿no? Y sí, ¿qué tal les parece la parte trasera? Se ve cómoda, creo que aquí hay unas 4 personas y van cómodas. Y pues también tienes aquí agarraderas, si es que eres una persona baja, puedes subirte tranquilamente desde aquí, ¿no? Esta es la parte de atrás. Y bueno, este ha sido el video del DD, espero que te haya gustado. Coméntame qué tal te parece la Hilux. Yo sé que a muchos les gusta esta pickup, ya que es muy querida, igual que la D-Max aquí en Ecuador. Son demasiado populares, unas pickups, la verdad, irrompibles, inmortales, duran durísimo para todo. He visto estas camionetas con kilometrajes de casi 500,000 que le siguen dando. No se diga más de la Hilux, no hay mucho que resumir. Coméntame, ¿tienes esta pickup? ¿La quisieras tener? ¿Te parece un buen auto, un mal auto? ¿Una mala pickup? ¿Una buena pickup? Ya sabes, si te gustó este video, dale un like, suscríbete, que con eso me ayudas muchísimo. Y si puedes compartir este video, te desearía infinitamente. Aquí abajo te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, donde siempre estoy muy activo, respondo tus preguntas, tus mensajes. Mucho más activo, también está emitiendo online, donde vendo filtros Cayenne, bobinas MCD, nevineros Gela, etc. El link aquí en la descripción. Muchísimas gracias por todo. Bye.